buen día. Y vamos a hacer el desayuno. Vamos a ver cómo han subido. Han subido un montón, como en la tienda. La verdad es que suben igual. Porque se fermentan. Hace falta el hornito. Y ahora están buenísimos, buenísimos, buenísimos. Os lo voy a enseñar. ¡Tachán! Mirad cómo está. Las croissants, madre mía, qué bueno. Cuando la hagamos ahora, rellenos de mantequilla, madre mía, están buenísimos. Así que vamos a prepararlo. Chicote. ¿Bebé? Es verdad. Tenemos que poner al final. La podemos poner en otro lado si quieres. Ya sé que ya como sé cómo va, nada más que coger el caldo y tirar para donde sea. Ya, pero yo dije aquí. Pero es que ahí no nos va a dar bien la luz a nosotros, ¿no? Sí, porque se pone un poquito más. Pero con el tordo este aquí así, es que nos va a quitar la luz con esto. Y al otro lado no. Es que no hay otro lado donde engancharlo, David. Estamos esperando a que se hagan los croissants. Rocky, chiquitito. Ay, 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 ay. A ver, ve, a ver. El chicote. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué haces ahora, David? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Te vamos a cortar la uña luego? Sí, sí. ¿Tú qué quieres? ¡Uy, envidioso! ¿Tú qué quieres? Tenemos la secadora puesta. Porque aunque hace un buen día, pues pensábamos que anoche iba a llover. Así que David, ya que no llueve, la podíamos sacar y tenderla. Pero si ya estaba seco. Ah, bueno. Si seco, ¿qué es, chicote? ¿Qué es? Y a mí más que se pone más lavadora. Bueno, sí, hasta para el truco que ponerla. Ya, para que me he metido ayer con tú. Así que nos vamos a esperar a que se hagan los croissants para desayunar. Son las 9:17, la primera vez que nos levantamos tan pronto, pero es que tenemos que hacer muchísimas cosas, así que... Mira a ver qué hace aquí. Rocky. Viste la yaya que el montarino teníamos que haberlo trasplantado ahí en la esquina. ¿Cuál? ¿Este? No, este, el mandarino. ¿Ese mandarino? Este mandarino, aquí. ¿Ahí? ¿Y quita eso? Pues luego lo hacemos. No tenemos tierra. Pues voy a comprarlo a China. ¿Eh? Ya lo haremos. No, que ahora tiene todas las flores y a lo mejor si lo tocamos. No, pero de qué manera se caen las hojas. Anda, que no hay. Estos son mandarinas, ¿sabes? Bueno, luego iré a comprar ahora al mediodía si da tiempo. No, y mira, a ver, se caen solas. Mientras que tú vas haciendo el arroz, yo voy y compro en la tierra los chinos. Y mira, David, las naranjas aquí. Bueno, las flores. Mmm, qué bien huelen. Hay un montón, ¿eh? Qué bonito, muy bonito, pero mi alergia, pues... ¡Ay, mira, David! ¿Qué? ¡Mira! ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué está saliendo la flor? ¡Una la salió en todo! En toda la planta la salió una. Esta es la dama de noche, ¿no? O algo así se llama, no me acuerdo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Bien? ¿Qué? ¿Bien? ¿Bien? Hombre, la verdad es que nosotros allí en el supermercado utilizamos un horno de aire, de convención. Entonces no es lo mismo que aquí. Pero bueno, yo espero que se dore y que salga bien. No creo que haya ningún problema. Luego lo abriremos y lo rellenaremos de mantequilla. ¡Qué bueno! ¿Y por qué has dicho luego cuando estés tú haciendo el arroz? ¿Si vamos a hacer albóndiga? Ah, no, he dicho albóndiga. ¿Has dicho arroz? Sí.
Menos mal que está grabado. ¿Y el arroz blanco? ¡Ah, vale! Ahora lo he entendido. Bueno, ahora nos vemos. Y aquí tenemos los croissants ya listos. Madre mía, qué rico. Solo vamos a rellenar de mantequilla y a comerlos. ¿Dónde está? Ah. Rocky, vamos. ¿Aquí? Ya está, ya lo tengo, ya lo tengo. Bueno, vayamos a desayunar. Bueno, para los dientes y ahora vamos a empezar a hacer las reformitas. Vamos, Rocky. Vamos a empezar con la cortina del cuarto de baño de arriba. Ay, me da pereza. Me da mucha perecita. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mira qué buen día. Mira que le encanta estar aquí. Me gusta mucho porque así lo veo. Y bueno, nos ha quedado bastante bien para ser la primera vez que ponemos un esto, que algunas personas dirán, pero sí son muy fáciles de ponerlo. Sí, pero bueno, no pasa nada. Nosotros nos alegramos de haberlo puesto igualmente. Vamos, Rocky, ahora vamos a poner abajo lo del foco de la luz, que yo creo que eso sí va a ser más complicado. ¿Eh? No, tampoco. Tenemos tornillo y tenemos tacos, ¿no? Claro. Y eso solo lleva el cable al empalme ese, ¿no? Al empalme ya está. ¿Tienes que quitar la luz? Abrir el agujero. ¿Tienes que cortar la luz? ¿No? Pues venga, vámonos. Bueno, cortar la luz sí. Bueno, pues ya está con la corta. Vamos a ver. Este perro, ¿qué me hace en mi pierna? ¿Eh? ¡Rocky! ¡David, míralo! ¡Quítamelo de encima! ¡Ay, David, quítamelo! ¡Tú! Te voy a llevar a que te castren. Sí, eso. Tú métete por tú. Ahí. Ah, besazo te has llevado. ¿Qué, me dejas pasar? Señor Capitán América. Sí. ¿Qué pasa? Vamos, Rocky, para abajo, hijo. Vamos a ir preparando las otras cosas. Pero no te me cruces por las piernas. Que me tira. Mira, mira, mira. Va cruzándose. Anda, recuérdame todo lo que tiene ahí liado. Albañí. ¿Quién lo ha puesto? Pues yo. Bueno, ha quedado chulo, ¿eh? Uy, casi me doy. ¡Rocky! Que me, la pierna que no me la deja. Ay, bueno, vamos a ir ahora a preparar el otro aparatejo que tenemos que poner en el patio. Ay, así que voy a poner. Voy a subir. Es lo que vamos a poner. Y esto, a ver, voy a ver ahora cómo lo vamos a enganchar. Así que vámonos. Y el sensor así para allá, para que cuando salgamos, pero cómodo. Claro. ¿Aquí más cerca o ya lejos?
Tenemos que probarlo primero antes de hacer el agujero, a ver dónde funciona el... Lo de la luz del patio, está Lidia haciendo una receta aquí en casa de su tía y yo voy a comprar el pan y el bote de silicona y la cinta carrocero para hacer luego por la tarde lo de la bañera. Venga, que ya está. Venga, hasta luego, ya. Ya hemos hecho unas cuantas cosillas, hemos puesto eso ahí, no hemos abierto agujeros, lo hemos pegado con una cinta de esa que se pega, lista, a ver David, ¿la tienes? De esta, con lo mismo hemos pegado. Hostia. Ya, para, no le toques. Porque le he puesto también la ventosa, lo del secador. Le hemos puesto aquí los tres pirindolos. ¿Qué más hemos hecho? Ah, nos queda esto, no me tardes la arcalla tampoco. ¿Sí? Sí, vamos a hacerlo. Sí. No menos, ciérrala, bájala. ¿Bajo yo o tú? Venga, bájala. Pues ya hemos grabado la receta, son las 2 menos 10 y nos vamos a poner a comer. Este es mi platito. Las patatas están morunas. Morunas porque llevan curry, no por otra cosa. Y albondiguitas. Así que nos vamos a poner a comer. Voy a probarla primero a ver qué tal y os cuento. Hombre, yo ya la había probado antes, pero es por saber cómo ha salido hoy. Buenísimo. A ver la patatita. Está todo delicioso. Lo único que me parece es que no tenemos nada para el postre. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Os dejo que vamos a comer. Bueno, ya son casi las 4. Mientras David intentaba poner el aparato ese que compramos, yo he estado grabando el día de la peluquería del cambio. Resulta que por lo que se ve el aparato está roto porque lo hemos puesto en otro enchufe y se encendía pero no se apagaba, no se encendía por el sensor, es decir, estaba todo el rato encendido. Entraba la corriente y ya está, ya ahí se quedaba. Así que bueno, ahora vamos a echarnos un ratito que mañana... Uy, mañana. Esta tarde vamos a ir a casa de mi tía a grabar una mini receta. Así que estoy molida. Y tenemos que hacer más cosas. Tengo que grabar vídeo de las dentitas si me da tiempo. Ay. Toda la ropa que hay para colocar. Etcétera, etcétera. Un fin de semana muy productivo. Sí, señor. Ya mismo le diremos adiós a este armario feo. Después ya nos compraremos la cama y el colchón. Y después ya las mesitas. Y el cabecero, no sabemos si vamos a utilizar ese, que no creo, otro. Y después ya pondremos allí el otro mueble para la tele, que sea más bonito o si no la tele. Directamente la colgaremos a la pared. Y finito, ¿no? Sí. Finito. Así que, vamos. ¡Hola, capo! ¡Adiós!